Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos tener una vez más la oportunidad de exponernos a tu palabra. Ese instrumento santo que es martillo en tus manos, que tú uses ese instrumento, esa herramienta para enternecer nuestros corazones, para ayudarnos a vivir según nuestro Señor Jesucristo nos dejó como modelo. Que nosotros podamos asimilar estas enseñanzas que tú enviaste a una iglesia en Filipos, pero que tú también tienes para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a aprender lo que cada uno de nosotros necesita en esta tarde. Bendícenos, Señor, con concentración, bendícenos quitando las distracciones de nuestros corazones. No importa la manera como hayamos venido, Padre, te pedimos que salgamos de aquí con tu bendición, que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo yo prediqué un sermón para niños en nuestra congregación y yo titulaba este mensaje Jesucristo nuestro gran superhéroe. Y una de las cosas que yo les mostraba es cómo Cristo tenía ciertas características que hoy nosotros vemos y se aplican a los superhéroes. Y una de las cosas que yo les mostraba a los niños es que muchos de los superhéroes usan el hecho de ocultar su identidad. Y nosotros podemos ver que Batman, Superman, son alguien supuestamente de la vida normal, pero luego también son superhéroes, los increíbles. Yo no sé a veces cómo es que logran que solamente con un pequeño antifaz nadie nunca les reconozca. Siempre tienen el pelo igualito y todo lo demás, pero nadie sabe quiénes son. El hecho es que yo le decía a los niños que nuestro Señor también ocultó su identidad, en un sentido, cuando Él se hizo hombre. Como Él siendo el ser más glorioso y extraordinario de todo el universo, pudo andar entre nosotros sin que las personas le identificaran. Tanto así que las personas le veían simplemente como un carpintero más. Y no es este el hijo de José, el carpintero. Y lo veían por de quién era hijo y por lo que él hacía. Pero era el ser más extraordinario del universo. Y esta porción de la escritura que hemos leído nos muestra que él tomó una determinación. Determinación de hacerse como uno de nosotros con fines salvíficos. Porque estamos viendo aquí en este capítulo de Filipenses una lección de humildad, que es lo que vamos a estar considerando en esta tarde. Pero el hecho de la encarnación de Cristo y su muerte en la cruz tenía como objetivo principal no simplemente dejarnos un ejemplo de humildad. El propósito principal es salvífico. Pero en el proceso dejó la lección de humildad más grande que podamos considerar. Y es la que encontramos aquí en esta porción de la palabra de Dios. Y quiero llamar la atención al hecho de que este texto es un texto difícil, complicado teológicamente hablando,
lingüísticamente hablando, dentro de todos los escritos del Nuevo Testamento. Y sin embargo, el Espíritu Santo quiso usar un lenguaje así para darnos una de las lecciones más prácticas que encontramos en todas las Escrituras. El ejemplo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implicó su encarnación? Es alguna enseñanza bien profunda. Pero ¿qué lección nos deja? Una lección muy clara. Una lección difícil de obviar. Una lección fácil de entender en su implicación práctica, para que no queden dudas. La lección es que nosotros aprendamos a ser humildes. La lección es que nosotros aprendamos a humillarnos. La lección es que aprendamos a considerar a los otros en primer lugar. De una teología profunda, una lección práctica muy importante. Muy importante. Imagínense conmigo la escena de que se le puedan hacer una entrevista a una persona. O sea, a mí a veces me gusta ver la entrevista de personas famosas o lo que sea. Y a veces no tan famosas. Y ver cómo las personas reaccionan, cómo piensan, cómo hablan, es algo interesante. Pero imagínense que nosotros pudiéramos entrevistar a alguien y hacerle ciertas preguntas como: si tú tuvieras la oportunidad de elegir, ¿cuáles serían tus decisiones en estas circunstancias? Por ejemplo, ¿dónde tú hubieras preferido nacer? Esa pregunta no nos la hicieron a ninguno de nosotros. Pero si pudiéramos, si tuviéramos eso, si fuera una decisión nuestra, si a ti se te hubiera dado la libertad de escoger dónde nacer, ¿dónde tú hubieras nacido? Posiblemente hubiéramos escogido lugares muy especiales de la tierra. Quizás ninguno hubiera dicho, me hubiera gustado nacer en la Antártida. Difícilmente alguien hubiera dicho eso. Me hubiera gustado nacer en una de las favelas de Brasil. Quizás no. O nosotros los dominicanos quizás hubiéramos dicho, yo hubiera preferido nacer en Mónaco. O quizás en Suiza, o no sé, hubiéramos escogido miles de lugares, pero difícilmente malos, buenos lugares. El periodista quizás puede entonces seguir la entrevista y decir: si tú hubieras tenido la oportunidad de elegir, ¿qué tipo de padres tú hubieras escogido? Bueno, no por nada, papi, mami, pero me hubiera gustado que mis padres fueran de tal tipo, que tuvieran tal preparación, o que tuvieran tal situación económica, a lo mejor que hubieran sido reyes y princesas, como hablábamos ayer de la princesa. Pero tampoco a nosotros se nos da a escoger eso. No tenemos esa libertad de escoger quiénes sean nuestros padres. Una tercera pregunta quizás hubiera podido ser: ¿y qué ocupación tú hubieras escogido desempeñar en la vida? Y ahí hay algo donde ya nosotros tenemos algo que ver en lo que somos quizás al día de hoy. Pero sin embargo, nosotros quizás hubiéramos dicho ser presidente del país. Presidente. O al menos presidente de una gran compañía. No quizás lo que yo estoy haciendo al día de hoy. Quizás un arquitecto muy famoso. Hoy en día nosotros podemos visitar algunas ciudades y ver, una de las cosas que pueden hacer, darnos un tour de la ciudad y mostrarnos la labor de un arquitecto famoso en esa ciudad. Uno va a Chicago y les muestran las grandes obras de los principales arquitectos, ¿sí? Muchos edificios antiguos y cosas, y uno queda maravillado de quién hizo ese edificio. Y tú quisieras ser esa persona. Bien. O quizás hubieras dicho: oh, no, yo me conformo no con ser famoso, pero sí multimillonario. Si pudieras escoger, ¿qué tipo de amigos hubieras escogido? Personas de fama, personas de renombre, familias muy respetadas, amigos influyentes, inteligentes, educados, poderosos. ¿Y qué lugares del mundo te gustaría visitar? No sé, la lista es grande. Me gustaría visitar Egipto, yo conocer allí las pirámides, y ya que estoy ahí cerca, quizás llegar a Palestina y conocer algunas cosas allí, la Gran Muralla China,
recorrer el mundo. La verdad me encantaría. A mí me gusta viajar. Australia, un safari en África, Europa, de cabo a rabo. ¿Y cuántos años te gustaría vivir? Bueno, la verdad es que me gustaría vivir mucho, pero de calidad, de calidad. Porque después se llega uno a ciertos años y no disfruta eso, la vida de esa manera. Bien, o sea, es con honestidad que estamos haciendo la pregunta. ¿Qué te gustaría? No por nada malo en sí mismo. Difícilmente alguien diga, no, yo lo que quiero vivir son como 8 años nada más, ¿no? Todos queremos vivir cierta cantidad de años, ¿no? Y de hecho la Biblia promete larga vida a personas que son obedientes a los padres y cosas semejantes. Diríamos muchos años y sin problemas. Sin problemas. Y así pudiéramos multiplicar las preguntas. Pero la verdad es que difícilmente encontraríamos una persona que dijera, bueno, yo lo que quiero es que Dios me dé lo que yo me merezco. Difícilmente alguien diga eso. Y mucho menos una persona que sabe lo que se merece. Que somos nosotros los creyentes, sobre todo. Somos los que, a quienes menos nos luce, estar exigiendo las cosas más extravagantes del mundo. Pero esas son preguntas ficticias. Nunca nadie nos va a preguntar posiblemente esas cosas a nosotros. Y si nos hacen esas preguntas, tampoco tendrían gran relevancia. Ahora, sí hubo alguien que una vez, teniendo el derecho y la libertad de escoger, no escogió las cosas que tú y yo escogeríamos. Y fue nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos narra las Escrituras es que sus decisiones y sus elecciones fueron completamente distintas a las que nosotros acabamos de plantear. Porque Él no escogió nacer en Roma, la capital del Imperio Romano de aquellos días. Ni siquiera escogió nacer en Atenas, la capital cultural. No. Nació en Belén, en un lugar pequeño, en un lugar desconocido, en condiciones incómodas que ni siquiera nos podemos imaginar, porque nosotros hoy nacemos en clínicas y hospitales. Pero Jesucristo nació en un pesebre, en un maloliente pesebre. No se enteró la alta sociedad, sino unos pequeños pastores de ovejas de la región. Y su familia, José y María. Una familia pobre. Dice la Escritura que cuando ellos hicieron la presentación de su hijo en el templo, ofrecieron un par de tórtolas y 2 palominos. Porque era la ofrenda que los pobres debían hacer, según las Escrituras en Levítico capítulo 12. Porque era una familia pobre. El que tenía libertad de escoger, decidió nacer en Belén y de padres pobres. Como dice el comentarista Juan Carlos Rael en una de sus exposiciones, la pobreza fue la porción de nuestro Señor en la tierra. Desde los días de su temprana infancia, fue cuidado y atendido como un bebé por una mujer pobre. Pasó los primeros 30 años de su vida sobre la tierra bajo el techo de un hombre pobre. No necesitamos dudar que Él comió la comida de un hombre pobre, que vistió la ropa de un hombre pobre, que hizo el trabajo de un hombre pobre y padeció en todos los problemas de un hombre pobre. Tal condescendencia, dice Él, es verdaderamente maravillosa. Tal ejemplo de humildad sobrepasa el entendimiento del hombre. ¿Y qué ocupación decidió tomar Él? La ocupación de carpintero. Pero ni siquiera fue reconocido por una obra famosa como carpintero. De ahí la obra que hizo el carpintero Jesucristo. No recordamos a Cristo como carpintero por una gran obra que haya hecho. ¿Y qué lugares del mundo Él visitó? Bueno, cuando Él era bebé, Él tuvo la oportunidad de ir a Egipto, pero fue huyendo para que no le mataran, que la familia se lo llevó. No era de turismo. Y luego no salió de Palestina. Toda su vida rodeado del mismo grupo de personas en Palestina, creció en Nazaret, un lugar del que decían que no podía salir nada bueno. Y cuando estuvo ministrando, sus viajes eran ir a Capernaum, a Judea, a Betania, pero todo en la misma región. ¿Y cuántos años escogió Él vivir? 33 años en lo que podemos calcular.
mucho más de lo que muchos de nosotros que estamos aquí hoy. Y mucho más de lo que posiblemente la gran mayoría de nosotros vivirá. ¿Y qué muerte sufrió? Una muerte de cruz, una horrenda muerte de cruz, una muerte maldita en las Sagradas Escrituras al ser colgado de un madero. De manera que cuán distinto es el camino que nuestro Señor escogió, teniendo la autoridad de escoger lo que Él quería. Él prefirió venir a este mundo como un pobre hombre humilde. Y yo quisiera que meditáramos, que reflexionáramos en este hecho. Si hay un tema importante después de Cristo en la Epístola a los Filipenses, es este tema de nosotros poder imitar a Jesucristo. Imitar a Jesucristo aún en su encarnación, en su humillación. Y las implicaciones que esto tiene para nosotros como iglesias. Es a una iglesia a quien Pablo escribe estas cosas. Es a una iglesia con personas como nosotros, a quienes Pablo le comparte de la encarnación, la doctrina de la encarnación, para que sepamos tratarnos los unos a los otros, para que sepamos amarnos y servirnos los unos a los otros, con ese fin, con ese propósito. Pero antes de nosotros considerar el versículo 5, que es la parte, ¿no?, que nos corresponde a nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, yo quisiera que meditáramos y reflexionáramos más en los versículos 6 al 8. ¿En quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿De quién estamos hablando? Y veamos en primer lugar, ¿cuál era la gloria esencial y exclusiva que tenía Cristo? Según lo que dice el versículo 6. Oigan cómo dice. Hablando de Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el fundamento, esa es la zapata de la exhortación del versículo 5. Lo que le da validez a la exhortación del versículo 5 para nosotros entender la forma de pensar, la mente de Cristo, la actitud de Cristo, es entender los versículos 6 al 8. Si logramos tener, aunque sea una pequeña apreciación de lo que allí hay, tendrá un poder tremendo para transformarnos en siervos para su gloria. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ese lenguaje puede parecernos extraño a nosotros. Yo voy a tratar de ponerlo lo más sencillo posible para que, sin meternos en las dificultades que este pasaje puede tener teológicamente hablando y lingüísticamente hablando, poder nosotros derivar la aplicación para nuestras vidas que el pasaje busca para nosotros. Este pasaje se ha prestado para que personas malinterpreten el texto. Este texto ha llevado a algunas personas a decir, por ejemplo, que Jesucristo decidió dejar de ser Dios mientras estuvo aquí en la tierra. Y eso es una horrenda, mala interpretación de este pasaje. Este texto no está diciendo que Cristo dejó de ser Dios para hacerse hombre. Lo que este texto está diciendo es que Jesucristo añadió el ser hombre al hecho del ser Dios. Entonces no es un despojo por sustracción, es un despojo por adición. Él, al añadir la naturaleza humana, Él se está mostrando ahora a los hombres visiblemente de una forma vulnerable, de una forma débil, y cualquiera pudiera malinterpretarlo. Hay situaciones donde personas de renombre, de fama, de poder, se han disfrazado y se han confundido entre las masas. Y personas ni cuenta se dan a veces. O personas famosas que son perseguidos. Se ponen una cachucha, nosotros le decimos, una cap, y unos lentes y una ropa normal, y las personas ni siquiera se dan cuenta quiénes son. Recuerdo haber visto un programa de televisión. Es una serie, yo solamente vi un programa que me llamó mucho la atención, porque era un jefe de una corporación
que llegó a visitar a muchos de sus empleados disfrazado. Era una compañía que producía ventanas, creo que era, y él entonces llegó a ir a varios de sus distribuidores a diferentes estados. Y él se transformó, realmente, él se transformó en una ocasión con un estilo punk, en otra ocasión de otra forma, pero él, siendo el dueño de la empresa, se hizo pasar como alguien a quien los empleados hasta le daban órdenes. Y ni cuenta se dieron quién era. Fue algo bien interesante ver ese programa. Al final, él entonces tenía una reunión con cada uno de sus empleados con quienes él vivió esa experiencia. Y para señalarles entonces algunas cosas. Y fue sumamente interesante. Bueno, nuestro Señor estuvo aquí entre nosotros en el mundo. Y las personas ni cuenta se dieron. Ni cuenta se dieron. Nuestro Señor se hizo hombre. Nuestro Señor añadió la naturaleza humana. La diferencia es que ese dueño de esa empresa nunca dejó de ser el dueño de la empresa para venir a ser al mismo tiempo un empleado como ellos. Él se hizo pasar como un empleado como ellos, pero no lo era. Nuestro Señor se hizo hombre. Y ha continuado siendo hombre y seguirá siendo hombre por toda la eternidad. Nuestro representante y nos representará para siempre. Esa es la diferencia. Pero él se humilló añadiendo algo y fue la naturaleza humana, como yo les explicaré en un momento un poco más. Pero, ¿quién es Cristo? Dice que él, siendo en forma de Dios, esa palabra forma a nosotros en español nos puede dar la impresión de alguien que asume una forma pero sin ser eso. Yo puedo hacer un martillo de masilla o de arcilla o de lodo, pero no es martillo. Si yo trato de usarlo como un martillo, se va a romper, ¿no es así? Tiene forma de martillo en nuestro lenguaje. Bueno, eso no es lo que significa la palabra forma aquí. La palabra forma, como la usa Pablo aquí en Filipenses 2, es un uso filosófico que era común en aquellos días. Era hablar de que Cristo tenía en su esencia, en su naturaleza, todo lo que hace que Dios sea Dios. Así como un martillo de verdad tiene todo lo que hace que un martillo sea martillo, Cristo tenía todo lo que hace que Dios sea Dios. Todos los atributos de Dios, toda la esencia de Dios, toda la naturaleza divina, siendo, existiendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Esa es la enseñanza. Siendo el ser más grande y glorioso, se humilló a sí mismo. Consciente de quién él era, se hizo como uno de nosotros. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se hizo pobre siendo rico. No le hacía falta nada. Vivía en una relación perfecta en la Trinidad, en la casa de su Padre. Y sin embargo se hizo como uno de nosotros. Otro texto es Juan 17, en los versículos 4 y 5, en su oración sacerdotal por su pueblo. Dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y habla de una gloria que él tenía antes de que el mundo existiera. O sea, que él era el ser más glorioso del universo aún antes de que el mundo fuese creado. Ese ser fue el que se hizo como uno de nosotros. Es algo sencillamente maravilloso. Todo lo que se dice acerca de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es lo que se dice acerca de Cristo, acerca del Hijo de Dios. Él es Dios. Como dice Warfield, el teólogo, en la calma, es hasta poético como suena, en la calma inconmensurable de la bienaventuranza divina. O sea, ¿cuál es el ser más bienaventurado del universo? Dios. Dios permitió que entrara este pensamiento en esa calma antes de la creación del mundo. Voy a morir por los hombres. Voy a morir por los hombres.
Ese plan de Dios desde la eternidad estaba ya en la mente de Cristo, en la mente de Dios el Padre al enviar a su Hijo. Por eso dije, yo vine a cumplir tu voluntad. Y por eso después, estando aquí, Él ora, Señor, ahora glorifícame con esa gloria que yo tuve contigo cuando yo estaba ya en la gloria. Ahora, siendo en forma de Dios, ese es el Cristo de quien estamos hablando, Él se humilló a sí mismo. Ahora permítanme explicarles qué fue lo que sucedió con Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió con ese Dios tan glorioso? Señores, estamos hablando del ser que existía por sí mismo en plena satisfacción antes de crear el mundo. Antes que ningún hombre existiera, antes que ningún planeta existiera. Ese ser se hizo hombre. Ese ser tan glorioso, con todo y absoluto poder en sus manos para dar y quitar vida, se hizo como uno de nosotros. Y es lo que yo he llamado la doble humillación de Cristo. Permítanme explicarles por qué yo creo que el texto está hablando de la doble humillación de Cristo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él pudo convertirse en el hombre más poderoso de la tierra, ¿verdad que sí? Y ya hubiera sido la humillación más grande que jamás se haya experimentado en el universo. Solo por el hecho de hacerse hombre, ya hay una humillación. Pero no solo se hizo hombre, sino que dentro de los hombres tomó forma de siervo, tomando todos los elementos que hacen que un siervo sea siervo. Si se hubiera humillado como el hombre más poderoso, ya es la humillación más grande. Es la humillación más grande. Pero estando en la condición de hombre, bajó todavía más y más, hasta hacerse un siervo que iba a la muerte, y una muerte horrenda, la muerte de cruz. ¡Qué humillación la de nuestro Señor! ¡Qué gloriosa humillación! Encarnándose, se humilló, pero se humilló más siendo un hombre humilde aquí en la tierra. Siendo un hombre humilde. El primer acto de humillación lo realizó estando en la condición de Dios, existiendo en forma de Dios, como les explicaba. Y Él asumió nuestra naturaleza. Él integró la humanidad a su ser. Y ahora no era solamente una naturaleza, una persona con una naturaleza, la segunda persona de la Trinidad con una naturaleza, la divina, sino que ahora es la segunda persona de la Trinidad con dos naturalezas, una humana y una divina. ¡Wow! Y eso para siempre. Y eso para siempre. Sin que esa naturaleza se mezcle. La naturaleza humana no se divinizó, ni la divina se humanizó. Dos naturalezas en Cristo para siempre. Eternamente y para siempre. Eso hizo Cristo. Para que ustedes tengan una idea. Aún dentro de los hombres, vemos la dificultad que hay de que alguien abandone todo su trasfondo, toda su educación, toda su comunidad, para trasladarse a formar parte de una comunidad que esté en problemas. Por decir un ejemplo, hay algunos que se han mudado a vivir con leprosos en lugares donde los leprosos viven. Los leprosos siempre han sido marginados. Sabemos que es una enfermedad que puede ser contagiosa y muy dificultosa y hasta mortal. Y hay hombres que han decidido unirse a ellos para ministrarles. Eso es algo, ¿verdad?, que uno dice, qué ejemplo de abnegación. Pero difícilmente alguien haga eso. Por eso lo admiramos tanto. Pero vamos a complicarlo un poco más. Imagínense que fuera posible, para nosotros dejar de, no dejar de ser, porque esto no es el caso, sino aparte de ser hombres, podamos convertirnos en hormigas. Y que nosotros pudiéramos asumir la forma de hormigas.
y existir realmente como hormigas por un tiempo, para salvar una colonia de hormigas. Piénsalo. ¿Tú escogerías dejar de ser, de existir en la apariencia de hombre para existir como una hormiga? ¿No te hace sentir eso como un poco vulnerable? Y tú caminando como una hormiga, fácilmente alguien te puede pisar y morir aplastado. Los riesgos de ser una hormiga, comido por otro insecto, comido por otro animal, un lagarto, qué sé yo. Cristo tomó una forma vulnerable de ser, la de hombre, de una naturaleza que no le pertenecía, para identificarse con nosotros. Eso escapa a mi entendimiento. Eso escapa a mi entendimiento. Porque no me puedo imaginar yo diciendo, yo tomo la misión de hacer mi hormiga. Obviamente Dios tenía el plan de dar una salvación espiritual a los hombres nada más. Es para fines de ilustración. Yo no creo en la salvación animal, ni mucho menos. Pero es para darle la ilustración de lo que significa que Cristo haya asumido esta naturaleza humana. Se despojó de a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres con una humanidad completa. Se hizo un hombre completo. Él no se hizo un hombre a quien no le iba a ver, no iba a sufrir dolor. Él no se hizo un hombre que nunca iba a sufrir hambre ni sed. Él se hizo un hombre como nosotros, que tenía sueños, que tenía las debilidades humanas, que sudaba a trabajar. Él se sometió a una vida de trabajo que le llevaba a ganarse el pan con el sudor de su frente. En ese mundo vino a vivir Cristo. Él no vino a un mundo en una burbuja libre de problemas, sino al mismo mundo que tú y yo compartimos, plenamente como uno de nosotros, 100% hombre, y las personas le vieron como 100% hombre. Por eso no podían creer lo que decían de él. Por eso muchos fueron incrédulos y permanecieron incrédulos en su presencia. Cuando hizo milagros, los hacía con un propósito. No era para evitar sus propias necesidades humanas. No. Por eso, teniendo hambre, él no convirtió las piedras en pan. Por eso él, cansado, le pidió agua a la mujer samaritana. Y eso que él le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién es que te está pidiendo, tú le pedirías que te diera del agua de vida que él te puede dar. Pero ahí estaba él pidiéndole agua a una mujer. Obviamente todo también para él ministrarle a la mujer. Todo lo que conocemos de la historia de Juan capítulo 4. Pero él no se libró a sí mismo de la agonía de Getsemaní, ni de la burla, ni de los azotes de los soldados, ni de la muerte de cruz. Pudiendo él, como dice Juan capítulo 18 y Juan 19, llamar a que viniera una legión de ángeles a salvarles. No lo hizo. Él se entregó a sí mismo y tomó forma de siervo. Observen cómo esa expresión, forma de siervo, está en contraste con forma de Dios. Existiendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Se hizo un siervo con todas las cualidades que hacen que un siervo sea siervo. Y eso me lleva al versículo 8, que es donde se presenta la segunda gran humillación. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ya se había despojado y ahora dice, y se humilló. Es que alguien que está tan abajo, bajó todavía más. Siguió bajando. El ascensor no se había detenido. El ascensor iba a seguir descendiendo. Cristo iba a seguir humillándose más y más. Aquel a quien nosotros seguimos, aquel a quien nosotros imitamos, aquel de quien nosotros aprendemos, nuestro Señor Jesucristo, ese se estaba humillando de esa manera, dejándonos ejemplo para nosotros. Una vez más les digo, si hubiera sido la humillación de hacerse como el hombre más rico e influyente del universo, ya hubiera sido una gran humillación. Pero él se hizo como de los más humildes de la tierra. No solo se hizo hombre, sino que decidió nacer y vivir como un hombre sin importancia. Como un hombre sin importancia. La fama es algo que apela al hombre. De alguna manera queremos ser reconocidos. Queremos que nuestras obras sigan con nosotros.
Que lo que hagamos sea algo que sean vistos por los demás. Pero él decidió vivir en el anonimato. Muchos otros eran más famosos que él. Tanto vivió como cualquier hombre que las personas no podían creer lo que él decía acerca de sí mismo, de ser Dios. Y allí estuvo haciendo todo lo que un carpintero hacía. Ni siquiera pudo ahorrar durante todos esos años de trabajo. Él no pudo comprarse una casa con el dinero que él consiguió. Él le encomendó al apóstol Juan el destino de su madre, porque a la hora de su muerte no tenía dinero. Y no solo no tenía ahorro, sino que tampoco tenía suficiente dinero para pagarle el impuesto de 2 dracmas que en Mateo capítulo 17 le estaban cobrando. Ese era nuestro Señor Jesucristo. De manera que sin lugar a dudas tú y yo tenemos más de lo que él tenía. Tú y yo tenemos más de lo que él tenía. Él no vistió ropa de marca. Él escogió no nacer en la época de los automóviles y de las computadoras. Porque ese es otro punto. ¿En qué época te hubiera gustado nacer? ¿Te hubiera gustado nacer en aquella época o en esta? Entonces quizás nos ponemos a pensar, uy, no hubiera celulares, no habría automóviles, tendría yo que caminar tanto, tanta distancia. ¿Saben qué no había en aquella época? Malteadas. No había malteadas. Ni hamburguesas. Malteadas son shakes. Por tema de traducción y entendimiento. Pero no habían, esto sí deben conocer, helados, ice cream. O sea, nuestro Señor nunca probó el ice cream de chocolate. O del sabor que tú quieras, nunca probó helados. ¿En qué época te hubiera gustado nacer? Él nació en una época donde no había nada de eso. No había nada de eso. De hecho, no probó un vaso de agua con hielo. No llegó a disfrutar de cosas que tú y yo hemos disfrutado. No conoció lugares que tú y yo hemos conocido. Aunque sea por televisión, pero lo hemos visto. Nunca vistió como tú y yo lo hacemos. Él se humilló a sí mismo. Se humilló doblemente. Se humilló y se humilló y se humilló. Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Warfield, citando a Warfield una vez más. Infinito y a la vez un infante. Eterno y sin embargo nacido de una mujer. Todopoderoso y aún así dependiendo del pecho de una mujer. Sosteniendo el universo y necesitando ser cargado en los brazos de una madre. Rey de ángeles y sin embargo el supuesto hijo de José. Heredero de todas las cosas y a la vez hijo despreciado de un carpintero. Al mismo tiempo. ¿Y hasta qué punto se humilló? Hasta la muerte de cruz. Hasta morir en una cruz como un vulgar ladrón entre dos ladrones. Vergüenza para los romanos, maldición para los judíos. Una muerte cruel. Alguien definía la muerte en la cruz como 1,000 muertes en una. Era una muerte terrible. Y Cristo se humilló para morir en una muerte así. Y llegó a clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De manera que el ejemplo que nosotros tenemos aquí no es el ejemplo de Timoteo, que Pablo también lo da en Filipenses capítulo 2. Pablo habla de Timoteo como un hombre que era humilde y lo da de ejemplo a los hermanos de Filipos. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para que ninguno de nosotros diga, no, pero ese es Cristo. Con los hombres, con nosotros es otra cosa. No, dice, ese es el ejemplo que tenemos que imitar. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos la historia que aparece en Juan capítulo 13. Conocemos la historia. Sabemos que el polvo ensuciaba los pies de todo el que caminaba por Palestina. Y era costumbre limpiar los pies de las personas cuando llegaban a las casas. Era lo correcto. Llegan a aquel lugar donde entran ellos, los apóstoles, entra Cristo con ellos. Y nada, todo el mundo se queda pensando, aquí no hay un siervo ahora, ¿y quién es el que nos va a limpiar los pies? Ya no he llegado a esos momentos, en esas ocasiones, cuando hay algo que hacer, pero nadie quiere hacerlo. Así estaban ellos ahí. Y Cristo
decide él hacerlo. El capitán, el general, el presidente, el rey, decide limpiar los pies apestosos y sucios de los apóstoles. Pedro, de super espiritual: no, Señor, tú jamás me vas a limpiar los pies. Si no te lavo, tú no tienes parte conmigo. No, lavo, báñame entero si tú quieres, Señor, entonces. Pero después que ya Cristo había comenzado esa iniciativa de ser siervo, es lo que Dios está procurando que nosotros imitemos. Cristo limpió los pies de ellos. Está diciendo: miren, ejemplo, yo les estoy dando a ustedes. Hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Algunas iglesias hacen lo mismo, limpiando los pies físicamente hablando. Ese no es el punto. El punto es que nos sirvamos los unos a los otros. El punto es, como dicen los primeros 4 versículos del capítulo, que nos consideremos para estimar a los demás superiores a nosotros mismos. ¿Quién era el superior ahí? Sin lugar a duda, el Señor Jesucristo. Y fue el que sin lugar a duda se humilló. Y dio ejemplo de humillación, de servicio. De manera que, ¿qué límite vamos a poner a nuestra humillación? ¿Hasta dónde tenemos nosotros que humillarnos? Él se despojó a sí mismo. ¿De qué tenemos nosotros que vaciarnos? Él es Dios y se hizo hombre. A nosotros se nos pide simplemente que dentro de la humanidad sirvamos a nuestros semejantes. Él tomó una naturaleza que no le correspondía para servirnos a nosotros. Y nosotros se nos pide que sirvamos a aquellos que son de nuestra misma naturaleza. Y nos da trabajo. ¿Cuál es el límite? Él está allá en lo infinito. Y descendió hasta hacerse como uno de nosotros. Y estando como uno de nosotros, se humilló más y más para servirnos. Nosotros ya estamos aquí. Nosotros no tenemos que descender. Ya estamos aquí. Él nos pide que nos humillemos. Que nos humillemos un tantico. Y lo consideramos, porque tú sabes que él no me ha tratado a mí bien. Y así dan excusas a esposas para no tratar a los esposos, ni los esposos para no servir a las esposas, y los padres para no servir a los hijos, y los hijos para no servir a los padres, y los hermanos de la iglesia para no servir a los hermanos de la iglesia, y el hermanito de la casa para no servir a la hermanita de la casa, y el empleado para no ayudar al compañero de trabajo, y así sucesivamente. Pero qué trabajo nos da, qué dificultad nos da humillarnos a nosotros mismos. Bajar aquí un chin, un pequeño, un chin, ustedes usan el chin. Un poquito, ya aprendieron. Bajar un chin, un poquitín, un chispito. Nuestro Señor, todo infinito. Nosotros. Y aún eso nos es difícil. Y necesitamos empaparnos de este ejemplo para nosotros humillarnos a nosotros mismos. Y obviamente, yo no estoy aquí poniéndome a mí de ejemplo. Yo estoy aquí para que ustedes sepan que yo estoy junto con ustedes en este proceso tan difícil que es humillarnos a nosotros mismos para servir a nuestros amados hermanos. Porque más fácilmente lo hacemos para servir a Cristo. Por Cristo, hasta la muerte, Señor, decimos como Pedro. No, no, yo quiero que tú lo hagas por este hermano. Ah, por él. Ah, es que no me cae tan bien. Es que es un hermano con problemas, ¿sabes? Tiene su cosa. Como que nosotros no tenemos nuestra cosa también. Permítame entonces venir al versículo 5. Ahora sí podemos venir al versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Tenemos una idea de cuál es ese sentir? ¿Tenemos una idea de cuál es la actitud que tenemos que asumir? ¿Tenemos una idea de cuál es el ejemplo que tenemos ahora que seguir? Haya pues en vosotros este, no otro. El de Timoteo está bien. No, debemos imitar el ejemplo de Timoteo, eso es fantástico. Pero Pablo aquí está diciendo, es este, el de Cristo. Esta actitud de Cristo es la que tenemos nosotros que seguir, reproducir e imitar. No podemos limitar nuestra humillación. No podemos estar poniendo peros a nuestro servicio a los demás. Debemos estar
dispuestos, porque estamos llamados a tener esa misma actitud. Reconocer que nos quedamos cortos, que nuestra humillación es prácticamente nada en comparación con la suya. Que Él bajó y bajó y bajó, y nosotros sencillamente tenemos que bajar este poco. Que no es tanto en comparación con lo que estamos viendo en este pasaje. Imagínense esto aplicado entonces a la vida matrimonial. ¿Cómo un esposo va a servir a su esposa? ¿Cómo una esposa va a servir a su esposo? Es impresionante cómo nosotros muchas veces caemos en que el otro sea el que me sirva, el otro sea el que me sirva. Cuando estamos los dos llamados por Dios a servirnos los unos a los otros. Imagínense esto aplicado a la familia en sentido general, eso aplicado a la iglesia. ¿A quién está escribiendo Pablo esto? A una iglesia. Nuestras iglesias serían poderosos modelos de servicio para la sociedad que está plagada de egoístas allá afuera. Por eso ayer hablábamos del egoísmo. No tiene lugar en la iglesia de Cristo, porque Cristo no nos dejó un ejemplo de egoísmo. Y Cristo quiere que le imitemos a Él, que sigamos lo que Él ha hecho tan claramente. Puede ser que no entendamos todos los aspectos de la teología, de la cristología y lo que implicó la humillación. Pero está claro, hermanos, que tenemos que humillarnos para servirnos unos a otros. No un día ni dos, es lo que la iglesia tiene que hacer. Pablo llamó a los filipenses a esto y hoy nos está llamando a nosotros a que también nosotros lo hagamos. No es fácil, hermanos. Vamos a tener que morir a nosotros mismos. En ocasiones quizás debamos nosotros cambiar de identidad, por así decirlo. Cambiar todo lo que tú tienes, la imagen que tú tienes de ti mismo, el deseo de hacer las cosas de cierta manera, salir de ti mismo y de tu zona de confort y de comodidad para tú colocarte en otra postura y servir a otros. ¿No es eso algo admirable de los misioneros? Cuando dejan su lugar de comodidad y van a servir a otros lugares por amor a esas almas. Es un ejemplo de esto que estamos hablando aquí. El maestro fue el más grande misionero que vino aquí para salvar a pecadores como tú y como yo. Cristo lo hizo por viles pecadores. Nosotros a veces no podemos hacerlo ni por aquellas personas a quienes nos hemos comprometido a amar. De manera que menos de aquí, de lo que Pablo nos está pidiendo aquí, no es satisfactorio para el Espíritu Santo. Él dejó el ejemplo de Cristo a propósito. El ejemplo de Cristo. Y yo estoy seguro que si entre ustedes se ponen a meditar y dicen, déjame ver, ¿qué hermanos, qué hermanas son ejemplos dignos de imitar en su humildad y en su servicio? Y seguro nombres le van a venir a vuestras mentes. Y qué bueno. Pero el ejemplo supremo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú creas que ya tú has hecho mucho, cuando tú creas que ya tú te has rebajado demasiado, recuérdate, tu Señor se hizo hombre. Y tomando la forma de hombre, se hizo un siervo como hombre para procurar la salvación de viles pecadores. Y entonces, eso será de estímulo para nosotros. Me encantan estas palabras de Warfield. Esto significa que no debemos vivir una vida, sino miles de vidas. O sea, no es solamente viviendo tu vida, es vivir miles de vidas a la vez. ¿Por qué? Porque tu vida va a ser impactada por lo que los otros son y hacen. Y porque sus dolores serán tus dolores, sus luchas serán tus luchas, sus dificultades serán tus dificultades. Y dice él, atándonos a miles de almas por los filamentos de una compasión tal que sus vidas vienen a ser nuestras. Significa que todas las experiencias de los hombres golpearán nuestras almas y batirán y azotarán estos duros corazones nuestros hasta hacerlos adecuados para su hogar celestial. Nuestras almas atadas por miles de filamentos a las vidas de los que están a nuestro alrededor. No es viviendo una vida la tuya, viviendo miles de vidas a la vez.
No es menos de ahí lo que nos pide nuestro Señor. No buscando cada uno por sus propios intereses, sino más bien por los intereses de los demás. Cristo no buscó sus propios intereses, Romanos capítulo 15. Timoteo no buscó sus propios intereses y Pablo podía recomendarlo. Yo te conozco a alguien que no busca sus propios intereses. Le recomiendo a Timoteo. Ahora, hermanos, ¿saben lo que es humillante de leer una cosa como esa? Que evidentemente Pablo está diciendo que había muchos que no eran como Timoteo. Cuando en realidad todos nosotros estamos llamados a ser más que Timoteo. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo les estoy invitando a que ustedes se unan conmigo en esa escuela. Donde nunca hay una graduación, sino hasta el día que nosotros seamos glorificados en la presencia de Dios. ¿Quiénes se quieren enrolar en esa escuela? Aceptamos inscripciones. Pero sabes que nunca te vas a graduar, sino hasta el día cuando estemos a la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda tomar este pasaje en serio y vivirlo y aplicarlo. Y yo, que muchos frutos se den para la gloria de nuestro Dios. Tú vas a caer. Qué duro es caer. Qué duro es uno ver la realidad del orgullo de nuestro propio corazón. Qué duro es ver cuando ha habido la renuencia a servir, brotar de una manera tan fuerte en nuestro propio corazón y contrastar eso con el ejemplo y el amor que nuestro Dios ha tenido por nosotros. Qué duro es, pero no por eso dejes de hacer lo que tienes que hacer y cobra ánimo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El Evangelio nos debe mover a imitar a Cristo. El Evangelio nos debe mover a nosotros que no hacemos eso para ganar aceptación a su presencia. Ya Él hizo lo que ganaba la aceptación a la presencia de Dios. Fuimos aceptos en el amado. Ahora vivimos para la gloria de ese Cristo, haciendo lo que Dios el Padre nos ha mandado y lo que Cristo como su Hijo nos ha dejado como modelo. ¿Saben por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere que imitemos a su Hijo. El Hijo es la satisfacción del Padre. Él dice, ahora yo quiero que ustedes lo imiten y sean como Él. ¿Saben por qué? Porque también nosotros así seremos un deleite para Él. Obra suya, creación suya. Para que Él hizo eso, para que nosotros anduviésemos en sus obras desde antes de la fundación del mundo. Ese es el plan. Aún antes de que entremos a la gloria, quiere que ya empecemos a desplegar la brillante luz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Viviendo en su humillación. Viviendo en su humillación. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por nosotros mismos. Sin la gracia de Dios es imposible. Supliquemos la gracia, pero actuemos con la responsabilidad con que Dios nos está llamando aquí en este pasaje. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, ¿quién de nosotros puede decir que está libre de culpa? Te damos gracias por el bendito amor con que tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Te bendecimos, Señor, por el regalo glorioso que tú nos has dado en Jesucristo. Gracias, Señor, porque hermosa es la heredad que nos ha tocado. Y el hecho de que somos coherederos con Cristo, qué bendición. Pero Señor, perdónanos cuando no hemos vivido a la altura de nuestro llamamiento. Cuando hemos excusado nuestros pecados tras multitud de argumentos y excusas baratas que no se justifican. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a dar muerte a nuestro pecado del orgullo. Que tú inflames más el amor por los hermanos en nuestros corazones. Y que así como nosotros podemos expresarte que te amamos, que podamos manifestar ese amor a ti, amando a nuestros hermanos, amando aún a nuestros semejantes, aún a aquellos que te aborrecen. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a identificarnos con las aflicciones, el dolor y las situaciones de los demás. Ponernos en su piel y sentir lo que otros sienten. Y de esta forma imitar este maravilloso y extraordinario modelo de amor. Perdónanos, pero también te pedimos, capacítanos. Pon en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad.
para tu gloria. Te pedimos por esta amada iglesia. Oh Señor, obra por tu gracia en el corazón de cada hermano, cada hermana. Y usa esta iglesia para mostrar a Cristo. Porque te lo pedimos en su nombre. Amén.